Hola mis amigos, hoy en Esteban Ochoa Sogueros les voy a enseñar a hacer este botón esférico por uno de esta familia de botones tipo bolita, en el cual podría estar, qué sé yo, el ojo de lechuza de Pablo Lozano, el otro es de Juntas que les enseñé la vez pasada, el revestido que les enseñé también. Y este, que le vamos a llamar revestido por uno, ya que es más o menos la misma técnica, pero bueno, cambia y entonces se las voy a enseñar ahora. Así que no es que les voy a enseñar un botón, sino más bien una técnica. Yo les había prometido que les iba a enseñar una serie de botones que quedan medio similares a este, son todos parientes del pastelito Lovense en la base de la armadura. Así que bueno, les voy a enseñar esta variación, porque de hecho he hecho varias, y les voy a enseñar esta, porque me parece que se podría decir que la que es más fácil de hacer y que mejor queda. Bueno, no sé si la más fácil, en realidad es un botón bastante difícil de hacer, pero me gusta esta versión que podría ser la más estable. Y después ustedes podrán variar y hacer cuantas cosas se les guste con esta técnica que les voy a enseñar. Que no es una gran cosa, es una forma, un método para pasar los tientos y que les quede así, por uno. Y después acá arriba le pueden hacer un montón de cosas, acá abajo también. Pero básicamente el cuerpo este por uno les va a quedar. También se puede hacer más finito, más chatito. Que bueno, también después por ahí más adelante les enseño, si no ustedes con un poco de ingenio se van a dar cuenta solo. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale este botón de uno por uno, revestido uno por uno, y nada, como siempre. Espero les guste, y nada, pongan like, suscríbanse, y ayúdenme a difundir los videos, así el canal crece, y yo tengo un estímulo para seguir haciéndolo. Así que bueno, ahí vamos. Bueno, acá ya lo desarmé el botón, estaba flojito, ustedes se habrán dado cuenta, y lo vamos a hacer flojito nomás, no lo voy a ajustar mucho, porque es bastante difícil ajustarlo, y bueno, nada, vamos a hacerlo así, para que sea fácil afirmarlo. Vamos a empezar con un nudo de espuela común, sobre uno, bajo uno. Les pido disculpas porque estoy medio no, estoy alergiado, tengo rinitis, así que se me va a escuchar la voz media mal, pero bueno, también quería hacer el video porque si no se pasan mucho los días y ahí va, ahí tenemos hecho el nudo de espuela central y lo que vamos a hacer ahora es un nudo de espuela para arriba, pero bajo dos. Puede ser bajo uno también, podría ser así bajo uno, pero necesitamos volumen porque después el revestido que vamos a hacer ocupa bastante espacio, así que este es un botón que tiene grandes dimensiones, no es un botón pequeño, así que bueno, vamos a hacer una base bajo 2. Si ustedes recuerdan, si vieron el video del botón revestido, el botón revestido arranca con un botón simple saliendo acá y de ahí hace el revestido hacia abajo. Vamos a necesitar un poco más de volumen, así que lo vamos a arrancar bajo 2. Uno después la bajo 2. Bajo 2 ahí. Bajo 2 acá. Ahí se ve bien. Y así toda la vuelta. Y otra vez acá, bajo 2. Ahí estaría. Le pego una ajustadita y ya estoy. Bueno, ahí está. Como ven, acá abajo, uno de espuela, bajo 2. Y acá arriba, uno común sobre uno. Bueno,
Ahora vamos a hacer otro nudo de espuela acá arriba, sobre uno. Bueno, ahí está más o menos. Recuerden que lo vamos a hacer flojito, yo no me estoy preocupando por ajustarlo demasiado, para hacer más fácil el video, y también porque estos tientos son medio fuleros, y ya veo que se me corta alguno si ando tironeando. Así que me disculpan, pero lo importante es que sepan las pasadas, después lo ajustarán bien ustedes y les va a quedar perfecto. Bueno, el próximo paso es hacer otro nudo de espuela abajo 2, para arriba. Así que hasta ahora estamos haciendo dos veces lo mismo. También se podría hacer bajo uno. Y ahí les quedaría un poco más chatito, pero bueno. Se lo digo como para que lo tengan en cuenta, pero lo que vamos a hacer hoy pide esto. Ahí está el nudo de espuela abajo. Así les tiene que quedar, más o menos. Bueno, y acá es donde viene la familiaridad con el pastelito lovense. Lo vamos a dar vuelta así y lo vamos a pasar por donde viene, o sea, viene de acá y vamos a pasar por el mismo lugar acá, bajo 2. Y acá se me va a complicar a mí, porque por eso es que lo quiero hacer flojito, porque hay que trabajar con las pasadas medias inestables, que son medias flojas y tienden a correrse. Y a ver cómo me sale haciéndolo ahí enfrente de la cámara. Tiene que quedar un ganchito así como queda ahí, como lo pueden ver. Así. Entonces vamos a hacer lo mismo con las 4. Se puede hacer con 6, con 8, con 10, qué sé yo, con lo que ustedes quieran. Total, les va a quedar igual. Ahí otra vez. Bajo 2. Recuerden que les tiene que quedar el ganchito. Lo mismo con la que sigue. Bajo 2. El ganchito. Y el último. Bajo 2. Y bueno, esta es la técnica. Acá está el secreto. A partir de ahora es resolver la situación, digamos. Nos queda este ganchito acá que hay que levantar. Y nos queda un escondido acá que hay que levantar para que nos quede la trama por uno. Ahí. El ganchito y el escondido. Lo que pasa es que si arrancamos así de una, de acá para arriba, nos va a tirar a quedar abierto abajo y a querer como levantarse, y entonces el revestido va a querer como subirse para arriba. Para que se quede trancado, lo que tenemos que hacer es levantar uno acá, ven, como viene acá, levantamos este uno tapamos este que está acá, levantamos el escondido. A ver si lo puedo lograr y que se vea, que haga foco y todo eso. Ahí está. Como ven. Levantamos este. Tapamos este que está acá. Y metemos ahí en el escondido. Si lo hacen para atrás, van a tener que levantar uno ahí. Tapar el que está ahí. Y el escondido acá. Si lo hacen para adelante,
Levantan este. Tapan este y levantan el escondido. Vamos a hacer todo igual ahora. Ven cómo va quedando, ¿no? Acá de la red yo. Ahí está, perdóname, ¿eh? Hay que levantar este. Agarré el de adelante y no el de atrás. Y levantar el escondido. Y seguimos de vuelta. Acá tapa uno. Levanta este. Está acá. Aparece de ahí. Y levanta el escondido. De vuelta. Para que quede claro. Porque yo me confundí. No quiero confundirlo a ustedes. Y el de atrás. Tapa uno. Levanta uno. Que es el que está suelto. Tapa el que viene bajando. Levanta el escondido. Y el último va a tener que levantar este que fue el primero que pasamos acá. Y ahora, como ven, nos queda este acá levantadito. Hay un escondido acá abajo que es el que vamos a tener que levantar. Ahí está. Bueno, ahí tenemos hecha la primera pasada de abajo hacia arriba. Ven, acá abajo les queda un nudo de espuela, imitando el nudo de espuela de acá arriba. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo último que tenemos que hacer, para completar las pasaditas uno por uno, es levantar el escondido este que nos queda acá, que es el ganchito que hicimos arriba. Lo que yo le llamé ganchito, ¿te recuerdan cuando hicimos la primera pasada? Hacia abajo, después el nudo de espuela sobre dos, hacia arriba, el ganchito. Ahí, bajo uno. En realidad va a salir acá después, pero lo vamos a hacer en dos etapas, porque así lo podemos ajustar en esta instancia y después lo terminamos. ¿Ven? Acá les queda uno arriba y el ganchito acá escondido ahí abajo. Y así con todo, ¿no? Faltan dos. El que está ahí arriba y el escondido ahí. Repito que es el mismo ganchito que hicimos el primero. Acá veníamos subiendo bajo dos y acá ya bajamos y acá nos quedó el ganchito. Ahí está. Bueno, como ven, quedó como una maraña. Esto hay que ajustarlo ahora. Yo lo voy a ajustar suavecito, sin troñar mucho. Y se los voy a mostrar más o menos y después ya lo terminamos. Y les dejo un par de consejos y unas notas para cuando lo haga. Ya estamos de vuelta. Bueno, ahí está. Un poquito más ajustado. Sigue estando flojo. Si ustedes lo aprietan acá. Bueno, perdón. Yo cuando lo aprieto acá me doy cuenta que todavía le falta. Queda medio flojito. Todavía no está bien firme. Pero ya está un poquito más armado. Ahí lo pueden ver, está todo uno por uno. Acá está el nudito por abajo y el nudito por acá arriba, que donde ahora vamos a completar la pasada sacando los tientos al medio. Esto en realidad se podría cortar acá también y quedaría algo. Se podría pasar para abajo y que quede así, sin nada acá. O sea, podríamos pasar de acá, buscarle para abajo así, que el tiento quede escondido y nos quedaría todo uno por uno sin nada. Yo hoy vamos a elegir pasarlo para arriba y sacarlo todo al medio. Pero bueno, eso es indiferente, pueden hacerlo como quieran. Así que lo que vamos a hacer es que este es el ganchito, ¿no es cierto? Es la última pasada bajo uno. Y entonces lo vamos a buscar acá, justo ahí donde está la crucecita. Y lo vamos a sacar para arriba. Ahí.
Ahí está. Que nos queda así. Y repetimos lo mismo con este. Con este otro. Bueno, esto lo podemos hacer de una, en una sola pasada, pero yo les recomiendo que lo hagan en dos tiempos, porque así lo pueden ajustar antes de terminar esto acá. Así le va a quedar más fácil para poder ajustarlo. Ahí lo tenemos. Bueno, acá estamos ya con el botón terminado. Como ya les dije, le falta un poco de apriete, pero bueno, ya ahí ya puede quedar también de última. No se va a desarmar ni nada. Total, lo que aguanta es el botón de abajo que hicimos, el chiquito. Y lo de arriba es un revestido. Para que quede más lindo, para darle más volumen. Y ese es un botón uno por uno, redondo. Que yo creo que no había. No era tan conocido. Así que bueno. Imagino que que desarrollé una técnica nueva y que me alegra mucho poderla compartir con ustedes y dejar algo más para este arte, esta tradición nuestra de enredar tientos, como hicieron otros grandes antes. Quizás yo pueda aportar un poco. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias a todos los que me siguen frecuentemente y a los que se enojan a veces conmigo porque yo no tengo tradición en esto de la enseñanza y no tengo una escuela a la cual hacer referencia. Pues que me perdonen, pero yo lo hago de la mejor voluntad posible. Trato de enseñar que la gente aprenda, que todos aprendamos unos de otros y seguir con esto de que no es una cosa estancada, sino que es algo que está en continuo crecimiento. Y por suerte hay muchas otras personas que yo veo que hacen un esfuerzo por desarrollar técnicas nuevas y hacer que esto no quede en una cosa así aburrida y trancada, siempre lo mismo. Así que bueno, les aliento a hacer este botón y cualquier otra cosa que vean por ahí que les interese. Y ayúdenme a difundir los videos, que eso es lo que me alienta a mí a seguir subiéndolo. Y me da mucha alegría cuando veo que los videos tienen visitas y que la gente se pone contenta con las cosas que hago. Así que bueno, un fuerte abrazo para todos y nos vemos la próxima.